es en lo posible esta actividad. Gracias, compañero. Así que fuerte aplauso a Daisy, a Noi Tajiboy Sakche, cargo que ostenta dama de honor, lugar caserío llano de los Tuises. Brindemos el maíz, quien ella es, Wendy Romanda Itzekche. Recibámosla con fuertes aplausos. Por supuesto, vamos a brindarle un fuerte aplauso a la señorita que está haciendo su ingreso en esta ocasión de la noche. Una señorita que ha representado dignamente a su comunidad del llano de los Tuises. Señorita Isabel. Escolaridad. Ella es enfermera auxiliar. Y es hija de don Emilio Itzepsutzakik y de doña Omelia Sheik Chávez. Ella es Wendy Romanda Itzepsheik. Fuertes aplausos para ella, ya que al son, al compás de las notas de nuestro teclado, la marimba, ella viene danzando con una sonrisa. Llega con una sonrisa y a la vez una nostalgia, porque en su cargo tuvo gratos. Gracias, llano de los Tuises, porque les estuve representando dignamente. En el corazón de ella se sentirá muy feliz por haberlos podido representar a cada uno de los habitantes del llano de los Tuises. Y en esta oportunidad la vemos danzando al son, al saliente, señorita Hijo de Maíz, saludando en los cuatro puntos cardinales de nuestra amada patria Guatemala. Así de que, ¿dónde están los jóvenes? Para un fuerte aplauso, por favor. Gracias por el aplauso a esta distinguida señorita, que ella está muy feliz para entregar su cargo como hijo, señorita Hija de Maíz, en esta comunidad llano de los Tuises, San Andrés Xecul, Totonicapán. Sol del compositor Cruz Puec, un compositor totonicapense que ha salido realmente de las raíces de nuestra comunidad, como lo es la tierra de las manzanas. Recibamos con un fuerte aplauso entonces a la señorita alcaldía saliente. Gracias, compañero, gracias por el aplauso, gracias a nuestra gente tuicense, gracias a nuestra querida patria Guatemala, gracias a Jesús Nazareno. Estamos de fiesta, estamos felices compartiendo la alegría aquí en nuestro bello lugar, que es llano de los Tuises, San Andrés Xecul, Totonicapán. Así de que fuertes aplausos a la distinguida señorita Julia Teresa Itzepucú, cargo que ocupa señorita auxiliatura, lugar que representa caserío Los Tuises, San Andrés Xecul, Totonicapán. Nombre de sus queridos padres, descanse en paz, que es don Juan Itzep Morales, su distinguida madre, Catarina Bocup Itzep. Así de que brindemos fuertes aplausos a esta distinguida señorita del periodo 2012 al 2013. Gracias, señorita, por ocupar ese cargo como señorita auxiliatura. Gracias también a los señores autoridades que ellos están acá presentes compartiendo la alegría en esta hora de la noche. La investidura a la señorita Hija de Maíz. Gracias a todos los presentes. Gracias por
por el aplauso. Gracias a los jóvenes por el silbido, por el grito que estamos compartiendo en esta hora de la noche. Y especialmente un saludo cordial a los hermanos que radican en los Estados Unidos. Ellos están escuchando por medio de esta emisora La Auténtica. Especialmente vamos a agradecer a esta señorita locutora que está presente acá con nosotros. Jesús de Nazareno, patrono de todos los tuiseños en esta localidad, como lo es Llano de los Tuises, San Andrés, Xegul, Totonicapán. Arevalale, Kvichkere, Kuinak, Junruchil, Kiwichpa, Juntir, Rikatat, Knan, Rialbón, especialmente Rikujkitat, Bejela, Prejela, Estados Unidos, especial a los hermanos que se encuentran radicados en Los Ángeles, California. A Hermenegildo Agustín Chang Morales y a Juan Timoteo Chang y a Anacleto Chang Juárez, a todos los hermanos, a los primos, a los hijos, a los tíos, a todos quienes son tuiseños y no son tuiseños. Salud, hermanos chapines, y a seguir adelante por seguir sacando a Guatemala y sacando a la familia por delante. Así que a todos los hermanos que nos escuchan, que están conectados a través del internet, nuestro saludo, nuestro respeto y por supuesto nuestra admiración, porque todos los días se están sacrificando. Patrón Jesús de Nazareno, para toda la gente linda que nos están escuchando en esta noche muy especial. Caserío Los Tuises, San Andrés, Xegul. Nombre de sus padres: Pedro Ciriaco Morales Vicente. Nombre de su querida madre: Guillermina Isaura Vicente López. Recibamos la con fuertes aplausos a Marlene y Juliana Morales Vicente. Ya nos sale la cara. Cargo que ostenta Princesa Ixquic, lugar que representa Grupo Cultural del municipio de San Juan Bolintepeque. Así de que recibámoslos con fuertes aplausos a esta distinguida señorita que viene representativa de nuestro querido municipio San Juan Bolintepeque. Así de que Mateo Chichalac Cuinac. Morales Conca, Santos, Sebastián Morales Morales, Sebastián Juárez, Ana Chávez. El ingreso a la distinguida señorita que es Lesbia Antonieta Menchú Tibilá. Cargo que ostenta Princesa Maya Quiché. Lugar representa Cantón San Isidro Olintepeque. Así de que recibámoslos con fuertes aplausos, Antonio.
Ángeles Pimila Pérez. Así de que fuertes aplausos a esa distinguida señorita que viene representativa del bello lugar que es San Isidro, Olintepeque. ¿Dónde están los aplausos, jóvenes de los Tuises? Queremos escuchar el silbido, el aplauso a la... Demos el cordial saludo y el agradecimiento a todos los patrocinadores, quienes hacen lo posible la transmisión del 89.3 de Radio La Auténtica, a los que están radicados allá en Los Ángeles, California. También enviamos el cordial saludo para Hermenegildo Agustín y también para Juan Timoteo Chan Morales y para Sebastián Anacleto Chan Juárez. Ellos se encuentran en Los Ángeles, California. Y el saludo muy especial para ellos también. Tenemos el ingreso a la distinguida señorita nombre Ana Gabriela Chan Ramos. Así de que recibámoslos con fuertes aplausos a esa distinguida señorita del bello lugar. Es Chiquilajal, Quetzaltenango. Arriba, Juinac. Y tranquilo, derecho, voy a Jorrochacal, clic. Partió Chichalac a la Corre, Cherilico, Taik. Va a Juntique. Voy a tranquilo, voy a Chevichaní. Rechilic, patrono Jesús Nazareno, segundo viernes de Guaresma. Así de que fuertes aplausos a la distinguida señorita Ana Graviela Chan Ramos, que viene de nuestro bello lugar, que es Chiquitajá. Al compás del son. También le damos la bienvenida a otra de las bellísimas señoritas que se encuentran acá presentes en esta noche. Y le damos la bienvenida a Sandra Chanash Juan, quien ella ostenta el cargo de suplente Flor de Candelaria. Recibamos a la señorita con fuertes aplausos. Seguidamente vamos a dar el ingreso a la distinguida señorita Martínez. Así de que recibámosles con fuertes aplausos a esa distinguida señorita que viene de nuestro bello lugar, que es Olintepeque. Así que estamos viendo entonces el ingreso de la representativa de el municipio de San Juan Xequiquel, Olintepeque. Vamos a ver el público cómo estamos en esta noche. Brindemos un fuerte aplauso sobre cómo estamos. Gracias, gracias, gracias. Los Estados Unidos en especial. De diferentes lugares. Sean bienvenidas, señoritas, quienes ya han hecho acto de presencia en esta noche, llena de costumbre, llena de tradiciones. Público presente, brindémosle fuertes aplausos a la señorita que nos visita desde San Antonio Suchitepeques. Fuertes aplausos a la distinguida señorita que viene del lugar cálido, en la tierra de los cocos, el lugar de los mangos. Así de que recibámoslos con fuertes aplausos. Vamos a dar el ingreso a la distinguida señorita Marta Lidia Cook Mantanico, cargo que ostenta Reina Indígena, lugar representa Barrio La Ciénaga, San Cristóbal, Totonicapán. Así de que fuertes aplausos
a esa distinguida Sijal Atunam está haciendo la reverencia correspondiente a la señorita hija del hombre de maíz. En esta noche especial también estamos viendo el ingreso de la señorita que viene procedente de la Ciénaga San Cristóbal Totonicapán. Así que seguimos con más en esta noche con la compañera. Vamos a dar el ingreso a la distinguida señorita Kaylin María González Vázquez, cargo que ostenta un consejo civil de San Francisco, el honor del pueblo, del que viene de nuestro querido municipio San Francisco de la Unión. Así de que recibámoslos con fuertes aplausos a esa distinguida señorita que viene de nuestro bello lugar, que es San Francisco de la Unión, Quetzaltenango. Linda señorita, representativas de esta noche. Lleno de los tuises. De esta misma manera le damos la más cordial bienvenida. País Castro, cargo que ostenta hija del pueblo, flor de maíz, lugar que representa Santa Cruz, Cajoná, Champerico. Fuertes aplausos a esta distinguida señorita que viene del lugar cálido, que es Champerico. ¿Dónde está el aplauso, jóvenes, por favor? ¡Eso, mero, jóvenes! Gracias por el aplauso. Gracias, jóvenes, en los tuises. Nombre de su querido padre, Salvador Ballín Gómez. Nombre de su querida madre, Sabina Castro Huinil. Ella viene de el bello lugar Cajolá, Champerico. Es así como Caserío Llano de los Tuises se viste de gala en su feria titular en honor a Jesús. Seguir echándole ganas. Así que nosotros seguimos con más de nuestra programación en esta noche súper especial. Recuerden, está transmitiendo Radio La Auténtica en el www.com. También recibamos a la señorita Isabela Fabiola Tonoc Kush, flor de la feria de San Andrés Shekul. Es el cargo que ella ostenta y el lugar que representa San Andrés Shekul. Nombre de sus padres, José Emilio Tonoc y Cruz Julia Kush. Recibamos a la señorita con fuertes aplausos en esta oportunidad que ella también dice presente. Es San Andrés Shekul, Totonicapán. Partimos que recuinar, partimos que jodalí, petic per lugar, petic per jodalí, San Andrés Shekul. Partimos, conchero y chaní, el cuyatier y shahuel, el cojón, y tico canac, y gatí, y jabá. Así de que ese es nuestro medio son, ya han dejado nuestros antepasados. Así de que recibámoslos con fuertes aplausos a la distinguida señorita que viene representativa de nuestro querido municipio de San Andrés Shekul, Totonicapán. Seguidamente, Pantanico, cargo que ostenta flor. Una comunidad que se ha sabido levantar gracias al sacrificio, a la organización, el esfuerzo de todos los líderes. Acá para colorar, para... Así que brindemos fuerte aplauso a esta distinguida señorita que hoy va a entregar su cargo como representativa hijas de maíz de esta comunidad llano de los tristes San Andrés Shekul Totonicapán. Gracias también a su distinguido padre, que es don Emilio Itzep Sakik, con su distinguida esposa. Así de que gracias por su colaboración a cada uno de ustedes. Gracias por el tiempo, gracias por aceptar
este cargo como reina, hija de maíz de esta comunidad, llamo de los tristes, San Andrés Shekul, Totonicapán. Así de que fuertes aplausos a esa distinguida señorita que están entregando el cargo como representativa hija de maíz. Estamos viendo entonces la entrega del chachá en manos de la señorita Wendy Romualda Ichep, a la señorita que hoy recibe su cargo como hija del hombre de maíz, periodo 2013-2014. Vamos a ver, brindemos un fuerte aplauso a la distinguida señorita que hoy por hoy hace entrega de esas reliquias que obtuvo el año pasado, hace 365 días, cuando la coronaron como la máxima representativa de la hija del hombre de maíz del Llano de los Luises, y que hoy por hoy dice: hasta pronto, que Dios te bendiga, que Dios te acompañe en tu recorrido que estarás realizando durante el periodo 2013-2014. Seguidamente hará entrega del documento, el libro de los mayas, el Popol Vuh, en el cual nos habla, nos dice: pueblo, levantémonos, juntémonos, que nadie se quede atrás, que todos seamos un solo pueblo para darle vida a nuestro pueblo maya. Salud los tuises, salud Guatemala, salud hijos y mujeres, hijos de maíz, en esta noche del 20 de febrero, hoy, Wendy Romualda les dice: muchas gracias por haberme acompañado, dice, en el recorrido, en las diferentes comunidades, municipios, aldeas, caseríos, en el cual ha representado dignamente a su comunidad, como lo es el Llano de los Tuises. Así que el compañero don Sebastián Eduardo sigue con el relato de esta actividad especial, y por supuesto el ramillete de flores que están bailando alrededor, bailando al compás de este son, la caída del sol, en donde el campesino regresa del trabajo y va al descanso para recuperar fuerzas. Así que vamos a dejar entonces las palabras de la señorita Wendy. Buenas noches. Espero que usted se sienta halagada de estar recibiendo este cargo de representar a nuestro caserío Los Tuises. A mis compañeras representativas les presento a mi sucesora. Ella va a representar dignamente nuestro caserío Los Tuises. Sea bienvenida en estar representando a nuestro caserío Llano de Los Tuises. Espero que lo haga con la frente muy en alto y decir: represento a los tuises con orgullo, con nuestras culturas y tradiciones, que no se pierdan aquí, porque usted lo va a representar dignamente. Muchas gracias y bienvenida a nuestro grupo cultural. Fuertes aplausos a esa distinguida presente, así de que gracias por el aplauso. Lalconchika, ukursi kananuleu, tochinala pakawi nimala konohen, tatayi bretri katatsir, kupuhunuk shoki muliche huki Guatemala kami. Adi kuhutsere klepcho kutikrika komon, atomap epetana pahakokta komon.
chalo marri kan kikotik su hopan chukuna chal kouchik rik ni marri fiechik kagomon shabak chache shabak chache chalo konohel ganaba luxil chakashor mi malak konohel shahe wauri kukuncha wasa shikri uchri kagomon matio che chale chenta da beshik kasa chala kan mat kunchau pakashan tif Oh Sagrado Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra, danos fuerza, danos sabiduría. Ayúdanos a conducirnos, a obtener más conocimientos para ayudar a los demás. Respetables autoridades, grupo organizador de este evento, señorita saliente, reinas invitadas, público general que nos honra con su amable presencia en este evento cultural, muy buenas noches. En esta maravillosa noche, llena de cultura y tradición, mi corazón esboza alegría y felicidad, ya que nos encontramos celebrando un año más de fiesta patronal de nuestro querido Teruño, llano de los Grises. Quiero aprovechar este espacio para pedirles a todos y a todas que luchemos por hermanos para alcanzar la paz que necesitamos, para rescatar los valores que nuestros ancestros nos inculcaron y no permitir que nuestra sociedad siga luchando para alcanzar objetivos de culturas ajenas a la nuestra y que no han hecho más que materializar a nuestra sociedad. Debemos de trabajar incansablemente para alcanzar el equilibrio humano, para fortalecer nuestros principios tales como el respeto y la cooperación mutua. Por lo que invito humildemente a la juventud a respetar y a vivir los consejos de nuestros abuelos para mantener una cultura de armonía y paz. Es importante la participación de todos nosotros, la concientización del nuevo desarrollo productivo de nuestra comunidad, encaminadas a fomentar un cambio positivo y un nuevo modelo social de nuestra comunidad. Nuevamente, invito a los jóvenes y a las señoritas a participar responsablemente en la concientización de nuestra sociedad, logrando con ello una mejor salud, educación y desarrollo integral de la niñez y de la juventud. Agradezco a cada uno de los integrantes del grupo organizador de este evento por tomar en cuenta mi participación en este evento cultural y desearles a cada uno de ustedes que disfrutemos con mucha paz y alegría la fiesta patronal de nuestro querido Teruño, llano de los Grises. Muchas gracias, con permiso. Venga el aplauso, venga el aplauso del público. Lal, Zapol, Vitol, Chupilala, Chutala, Mangfiatala, Mangkhachkala, Ukushka, Ukushuleu, Chari Kasikal, Kashimal, Chuachri, Kirtsak, Sakal, Kachkoch, Moltak, Perik, Mol, Altoma, Ukoti, Haltak, Dimit, Rahawi, Shakre, Chuari, Unkunapi, Kiyahun, Utsil, Shakor, Konohil, Nabe, kemudian syir cerahau, syuar nohpal, cewari humok saklak hal hapir, cukuhe cerunutat nan, singkit sepir kanak cewari hunan cakri, ni merengki kote mal cukun cekalri, carum malwa, ni mupan trigger ni mkhir cukwe cukur, cabari humkir, cerik dios Yesus de Nazareno, cukun cekal, kinya hum lo que no tiene un ojil, pero hay que contar que ojo maya piche, ojo mucho que yo pichic lo pantaje, que pichi weish, ma pich que esto yo pichic a ti pantri, le que ojo nim, hay no mal yo un canar, maria caman a ti, hay que pichi we, ma pich que esto que pich querish maya piche. Is cincok lejabal kiche, piwit liak, piantrik, piacontrik, lekeu, maya kiche,
aqib uhuntir charumalwa kukikotik rahau shik tak nohpal cherahau kuyak nohpal kot pakashkolil chakshol chakshua kimbir chechalak tiochenutat peshik kikashifuntir kashlantir. La señorita representante de la alcaldía comunitaria de Llano de los Dulces. Así que invitamos a representante de la auxiliatura comunitaria del Llano de los Dulces, la señorita Teresa Itzepucu, se postra, se pone de rodillas y de esa manera una señorita invitada se encarga de despojarle la corona, posteriormente entregarle a Juan. Se está cambiando, se está haciendo un traslado de la corona de una señorita que ha representado dignamente a la auxiliatura como lo es del Llano de los Dulces. Me refiero a la señorita María Teresa Itzepucu, que está haciendo la entrega correspondiente de la corona que le acredita como señorita auxiliatura. Brindemos un fuerte aplauso para este momento muy elocuente, muy especial, quizás muy inolvidable para la vida de las señoritas que hoy, tanto la que entrega como la que está recibiendo. Bajo el fondo musical de la caída del sol, en donde el campesino, el hombre humilde, y se postra en la cama para poder recuperar las fuerzas y seguir el camino para el mañana. Así que a los amigos oyentes, muchísimas gracias por estar con nosotros todavía en esta noche. Parece que la compañera Isabel ya se cansó un poquitito. Por supuesto, nosotros seguimos, estamos acostumbrados al micrófono y realmente nos sentimos muy halagados, muy complacidos y por supuesto cantar las cantibles de como feliz para tomar que pepa y la tinerí a cojmar a chiap y choque por cual y shin ta na al roma y tomar chupuje a la unido chocabro chupé con la piel haré un pi tres y se pupú a mí aquí con tu guanima a shal mala a jajka no piñefle chiehu jelik a mí Shukuhe, kumatuhi, chakera, kazi, shakiyari, kamahi, chawe, shuakahi, kumahe, shukuhe, kumatuhi, cheri, ahau, cheri, ina, chakeri, wachila, shina, hito, kumatio, chenta, beshi, katsale, hiti, kashla, kukata, chukaula, nukaya, kala, kei, tatar, kanti, rech, komo, mirrechil, nan, tat, al goma de tomar, ya que ni hay una mujer su papá, chichones. Ni guanimá, que cogerti, rech, un hombre con él, rech, el perversí. Charumá, rech, el común, rech, el patrono Jesús Nazareno. Y chanumá, que es el cir, me alcanza nazis. Zapol, Víctor, creador del cielo y de la tierra. Míranos, escúchanos, no nos dejes, no nos desampares. Tú que estás en el cielo y en la tierra, concédanos una descendencia justa, mientras camina el sol y haya claridad que amanezca la aurora. Concédanos. Por supuesto, motivo por el cual don Basilio Sebastián Morales es nuestro es el capitán del equipo Libertad, y por eso no se pudo
no se pudo elegir a una nueva representativa. Pero encontramos aquí a una señorita, y gracias al dinamismo, gracias a la representatividad de Leslie Marina Chivir García, viene procedente de San Antonio Suchitepéquez y representando a la agrupación Ucotijal Cocó Rech Atunap. Brindemos un fuerte aplauso para esta señorita que dignamente recibe y se hace digna de representar al equipo Deportivo Libertad. Vamos a ver, ¿dónde están los de Libertad, hombre? ¿Qué pasó? Eso, allá están dos que tres, pero ahí están todavía. Gracias a Leslie Marina Chivir.